dialecto del norte, en trentino. Y habla de, en Italia, en el norte de Italia, es muy similar a Bariloche, se encuentran muchas ermitas por el camino con virgencitas. Y esta historia cuenta del niño que cuando su mamá era, cuando él era chiquitito, la mamá la llevaba a la virgencita, que se quedaba un ratito rezando, y después la mamá le decía, nos vamos. Entonces cada vez que pasa por la grutita, que ahora estaba deteriorada ya, todavía le viene a la mente la voz de su madre que se acercaban juntos para rezar. Agradecemos a la familia Constantini, seguimos nombrando a las tres últimas hermanas que realizaron su procesión perpetua. La hermana María de las Candelas de Buenos Aires, La Plata, misionando en Albania. Acaba de pasar la hermana María del Dulce Nombre de San Rafael, Mendoza. Misionando en Italia en el proyecto Fabio. Y la hermana María Adnives de Alvear, trabajando en el hogar Divina Providencia. Ahora vamos a recibir al seminarista Eric, que va a hacer un punteo en la guitarra.